Hola a todos, yo soy Matías y hoy estoy en compañía de Jimena. Hoy les venimos a presentar el programa número uno de la televisión colombiana. Hola Jimena. Hola Matías, hoy les vamos a presentar manualidades, matemáticas, cuentos, mejor dicho, de todo. Así que no se despeguen porque aquí comienza... ¡Exprésate! Matías, como te acostumbras, nuestro programa vamos a comenzar con el reto de matemáticas. Hoy el profesor John Jairo desde Sobla Taller nos viene a poner un reto que nos va a hacer practicar las operaciones matemáticas, la suma, la resta, bueno, eso. Así que vamos con el profe John al aula taller. Bueno, amiguitos de Exprésate, bienvenidos nuevamente a la nota de matemáticas desde aquí, desde el aula taller del Centro Comercial Chimidó. Vamos a continuar entonces con esos retos que estamos planteando desde programas anteriores y quédense ahí para que vean en qué consiste el reto de hoy. Y el truco de hoy consiste precisamente en trabajar con el dígito 3, con el dígito 5 y el dígito 6 tres veces cada vez, y vamos a realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación o división entre ellos de tal forma que al hacer estas operaciones al final nos resulte un resultado de 30 en cada caso. Vamos a dejar lo que resta del programa para que resuelvan el reto en sus casas. Pasando a la sección de biblioteca, vamos a ver qué nos tiene la bibliotequera Luz Edilma. Hola amiguitos de Exprésate, hoy la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar se trasladó a la Casa de la Cultura Ernesto María González Vélez para mostrarles una bonita exposición. Acompáñenos. La exposición se llama Caperucita Roja, te amo. En esta exposición nos muestran algunas de las versiones de Caperucita Roja y sus personajes. En esta exposición vemos los personajes principales representados en sus diferentes versiones. Caperucita engreída y perversa. Título: Caperucita Roja y otras historias perversas. Autor: Triunfo Arciniegas. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con una uña y se lo comió todo. Amiguitos de Exprésate, esta bonita exposición estará expuesta hasta el 1 de noviembre. Los invitamos a todos para que se acerquen a la Casa de la Cultura Ernesto María González Vélez. Y hemos llegado a la sección de... La pregunta curiosa. Jimena, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? La pregunta del día de hoy es, ¿cómo funciona la televisión? Para mí, cómo funciona la televisión es basarse en muchas cosas, en cómo se hizo desde un principio, cómo se hizo desde un después, cómo es, cómo se hizo, cómo comenzó la televisión, cómo se creó. Para mí la televisión funciona por un cable que conecta desde la terraza y que ese cable transmite la televisión y llega a todos los televisores del mundo. Yo creo que la televisión funciona pues que ya que editan estos videos, los tienen en el computador y ya de ahí mandan como, no sé cómo hacen, pero ya mandan esto a la antena, a las antenas, y esto manda señales a todas partes y ahí, porque, y ahí mandan ya como... Ya en los televisores de las casas aparece ya la imagen, que no sé cómo es que es bien la cosa, pero en sí, así creo que yo es, ya con esa señal ya llega la imagen a la casa, creo yo. Yo creo que la televisión funciona a través de un satélite que hace que vaya la señal de televisión de un lugar a otro y lo reflejen los televisores después. Entonces uno se puede preguntar, en eso se puede preguntar muchas cosas, cómo se hizo, con qué materiales se hizo. Entonces para mí eso es la televisión. Las personas que manejan los canales, ellos deben de poner imágenes y sonidos. Entonces por ese cable se transmite la señal, porque cuando no hay señal, no aparece nada en el televisor, solo aparecen como un sonido y todo raro.
y funciona porque tiene la televisión, se funciona con muchos cables y otras cosas. Entonces tú, por ejemplo, le das un botón, entonces tú ves que vivo se prende. Entonces la gente ha tenido que hacer muchas cosas para que tengan esas funciones. Y la imagen es muy difícil porque mientras tú detallas esa imagen y la pones en la televisión, entonces yo creo que la imagen se hace, por ejemplo, haces varias imágenes, entonces luego las, como hacían antes, le hacían un rollo, entonces eso se iba haciendo así y se veía todo. Entonces para mí así sería. Yo creo que para que haya señal en los televisores debe haber un buen lugar con buen sonido para poder escucharlo. Y que eso debe ser por unos cables como los del Play, que usted tiene los amarillos, el azul, el rojo y el blanco. Para mí la televisión sirve para informarnos por las noticias, para ver cosas. La televisión sirve para entretener, para llorar, para ser felices, para jugar y para ver Exprésate. O Apacigual también. Sí, para ver Exprésate, para ver muñecos, para ver películas, para ver cosas. Hola compañeros, este video está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. Aunque parece que vemos un continuo de imágenes en sucesión, en realidad nuestro ojo funciona de forma discreta con algo que se conoce como persistencia de la retina. Cada décima de segundo aproximadamente, el ojo renueva la imagen. O de otra forma, cada imagen captada por el ojo permanece en nuestro cerebro unas 10 décimas. Así que cualquier sucesión progresiva de más de 10 imágenes por segundo genera una sensación de movimiento continuo. No hay más que ver los famosos flipbooks. Increíble, ¿verdad? El ojo tiene unas 100 millones de células sensibles a la luz, los conos y los bastones. Cada una de estas células representa una unidad de información, un píxel. ¿Te suena ver esta imagen cuando la tele se estropeaba, verdad? De ahí que tengamos una resolución espacial limitada. Si tenemos dos puntos separados a menos de un minuto de arco, el ojo los verá como un único punto. Vamos, que estando a un kilómetro de distancia de tu coche, vería sus dos faros como un único faro. El ojo integra la información lumínica dentro de este rango, lo suma. Esto se aprovecha para formar imágenes. Por ejemplo, cuando te acercas mucho a un póster, verás que en realidad está formado por millones de puntos de color separados, de tal forma que a la distancia típica de observación, el ojo humano lo integra y forma una imagen continua. Así que hemos llegado a la conclusión de que el ojo ve de forma discreta en el espacio y en el tiempo, por lo que se puede aprovechar para engañar al ojo y formar una película solo con puntos. Esto es la televisión, un conjunto de puntos que llamamos píxeles que se iluminan generando un punto de color. El ojo integra esos puntos, lo que se percibe como una imagen continua. Además, se refresca varias decenas de veces por segundo para dar sensación de movimiento. Ahora bien, ¿cómo se ilumina cada punto de luz, cada píxel? Hay materiales, como el fósforo, que emiten luz cuando son golpeados por una partícula cargada. En las pantallas de televisión se usa un emisor de electrones para excitar este fósforo. Además, diferentes tipos de fósforo emiten diferentes colores, por lo que podemos tomar tres células de fósforo para cada píxel, una azul, otra roja y otra verde. Jugando con las intensidades relativas de estas tres células, podemos formar cualquiera de los millones de colores que el ojo distingue como suma de colores primarios, gracias a que el cerebro los integra. La forma en que este fósforo es excitado es lo que distingue los antiguos televisores de rayos catódicos de los modernos televisores de plasma. Física. Los antiguos televisores, esos que eran enormes y pesaban una barbaridad, tienen en su interior un acelerador de partículas. Sí, sí, como suena. El tubo de rayos catódicos es un tubo de vacío donde se excita un filamento para que genere electrones. Con una diferencia de potencial, estos electrones viajan desde el fondo de la televisión hasta la pantalla, acelerándose. A poco de llegar a la pantalla, un imán sintonizable desvía el electrón para que impacte en un píxel determinado, una colisión de partículas. Con un rápido barrido por medio de este imán, el haz impacta cada píxel de la pantalla generando la imagen fija. Pero tú ya has descubierto que esa imagen fija no es más que una mentira. Ya sabes que los televisores no dejan de ser haces de partículas barriendo continuamente la pantalla. Y si todavía no lo crees, prueba a grabar la pantalla de la tele con una cámara.
Que un televisor antiguo es un acelerador de partículas es algo que se puede demostrar con un experimento sencillo. ¿Qué ocurre si pasamos un imán por la pantalla? En el caso de los televisores de plasma, generan ese electrón que excita el material fosforescente por medio de pequeñas cápsulas con gases nobles, como xenón. También hay televisores de LCD, de LED o TFT, que usan células de cristal líquido excitadas para emitir luz. Así que ya sabes, si aún tienes un televisor antiguo en tu casa, no lo tires. Tienes en tu casa una auténtica pieza de museo y un elemento para presumir ante tus amigos. Tienes un acelerador de partículas. ¿Quién quiere más? Jimena, hemos llegado a la sección de la entrevista. ¿Sabes cuál va a ser el invitado de hoy? No, para nada. ¿Tú sabes? No. Veamos a ver quién es. Hola, Jimena y Matías. ¿Cómo ven? El día de hoy soy el encargado de la entrevista de Exprésate. Hoy me encuentro con una nueva compañera del semillero. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Bien, Jason. Feliz de estar en el programa. Bueno, Xiomara, espero que estés tranquila. Van a hacer preguntas pues muy tranquilas, muy suaves. Entonces, ¿estás lista? Sí. Bueno, primero que todo, ¿en qué colegio estudias y en qué grado estás? Estudio en la María Auxiliadora y estoy en el grado quinto. Y cuéntanos, ¿cuáles son esas materias, en qué más te va bien y por qué? La materia que más me gusta es inglés, porque en ella siempre me saco buenas notas y la profesora me explica muy bien. Xiomara, veo que te gusta una materia que es muy importante para nuestros estudios. ¿Y cuáles son esas materias en las que te va mal? En las que me da más dificultad es la de sociales, porque al profesor casi no le entiendo cuando explica. Bueno, Xiomara, espero que te pongas pues como bien las pilas, ya estamos a fin de año para que puedas pasar al otro grado. Y bueno, Xiomara, cambiando de tema, ¿qué te gusta hacer en los ratos libres? Me gusta leer cuentos, pues porque eso es algo bueno para la mente, porque lo ayuda a ser más ágil. ¿Y qué clase de cuentos te gusta o qué autores te gusta leer? El libro que más me gusta leer es El Principito, el del autor Anthony de Saint. ¿Por qué? Porque eso lleva cuando el principito se vuelve amigo o compañero de un animal que no estaba domesticado. Y se volvió amigo de una flor que estaba solitaria en el mundo. ¿Y qué otro cuento te gusta o qué cuento le recomendarías a nuestros televidentes que se leyeran? Yo le recomiendo este libro El Principito porque desde que lo he leído me ha gustado mucho, entonces por eso le recomiendo este. Bueno, Xiomara, me parece muy bien que leas. Por eso les invitamos también a ustedes, televidentes, que lean mucho. Xiomara, y aparte de todo, ¿qué quieres estudiar cuando salgas del colegio? Yo quiero estudiar. Desde pequeña he dicho que siempre quiero ser doctora porque a mí me parece una carrera que es muy buena para la gente porque ayuda a salvar los enfermos. Claro, me imagino que te gusta colaborarle a las personas, ayudarlas en todo. Sí, porque en ser doctora es una labor muy importante porque le ayuda a los enfermos o a los ancianos o a un familiar de uno que esté enfermo. Xiomara, ¿y en qué te gustaría especializarte? Pues por ahora que soy pequeña y no conozco tanto, me gustaría ser médica general. Me parece muy bueno y espero que sigas estudiando y aprendiendo más sobre la medicina. Y Xiomara, también, ¿quién te invitó o cómo llegaste al semillero de Apacigol? A mí lo que me motivó a venir acá al semillero, más que todo, fue un amigo que vive cerca de mí, se llama Gianni Banol. Él me invitó acá para que viniera al semillero, porque acá se sabe más sobre lo que es la televisión y el internet. Xiomara, y saliéndonos un poco del contexto, si fueras alcaldesa de Ciudad Bolívar, ¿qué harías por los niños? Bueno, a mí me gustaría también ser alcaldesa para ayudarle a todos los niños pobres de acá. ¿Por qué? Porque hay niños muy pobres acá viviendo en la calle y por eso me gustaría ser alcaldesa para ayudarle a todas las familias pobres. Xiomara, lastimosamente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Muchas gracias por haber participado hoy en esta. Muchas gracias, Jason. Me sentí muy bien acá en el primer día que voy a salir en televisión y quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda mi familia, que la quiero mucho. Bueno, Jimena y Matías, sigan con más de Exprésate. Chao. Chao. Matías, en la sección de música aprendemos cuáles son los instrumentos de música. Y también bailes, géneros. Mejor dicho, Jimena, te invito a ver qué hay el día de hoy.
Jimena, te invito a hacer una nueva manualidad en Cultivarte. ¿Qué manualidad nos habló la profesora Claudia? Como cada semana, estamos aquí en Exprésate para compartir con ustedes uno de los espacios que más nos encantan, y es este espacio en el que podemos crear juntos y aprender muchísimas cosas nuevas. Para el día de hoy tenemos dos hermosas figuritas que aprenderemos a fabricar. Ellos son unicornios y son muy sencillos de realizar. Voy a contarles cuáles materiales necesitamos y luego pondremos nuestras manos a la obra. El día de hoy vamos a utilizar tijeras, pegamento, vamos a usar marcador negro, lápiz y un marcador color fucsia o rosa. Para realizar nuestro unicornio vamos a utilizar papel blanco. Este papel es tipo cartulina. Tengo algunos pedazos de papel de colores de donde vamos a sacar los detalles que vamos a utilizar para dar los terminados a nuestras figuritas, e igualmente también tengo un pedazo de foamy plateado. Miren que todos estos pedacitos hacen parte de restos de otros trabajos que hemos realizado. Vamos entonces con estos materiales a poner nuestras manos a la obra. Nuestro primer paso será cortar una franja de color blanco de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, depende del ancho que ustedes le quieran dar a la figura. Una vez tengamos nuestra franja, vamos a proceder a pegarla de esta manera para cerrar un círculo. Esta vez voy a hacerlo un poquito más grande. Pero antes de cerrarla, vamos a sacar las patas. Estas paticas que ustedes ven aquí hacen parte del mismo círculo que estamos realizando. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a cortar tres franjas del mismo tamaño. Nuevamente pueden utilizar la regla para calcular la medida y lo vamos a hacer con unos 7 centímetros de largo. Al momento de pegarlo, lo que vamos a hacer es pegarlo solamente del centro para que nos dé la vuelta. De esta manera nos quedarán las patitas del unicornio. Y antes de pegarlo, vamos a hacer este detalle de los casquitos. Vamos a redondearlos un poquito y ahora sí procedemos a pegar. Vamos a utilizar entonces el pegamento únicamente en esta franja. Y lo hacemos de esta manera. A continuación vamos a echar una gota de pegamento en el principio de las patas para que nos ayude. Como nosotros hicimos nuestro cuerpo de más o menos unos 6 centímetros, la cabeza no puede ser más pequeña. Tenemos que tener en cuenta la medida de la cabeza. Si nuestro cuerpo fue de 5 centímetros, entonces la cabeza va a ser de 1 centímetro más. Si fue de 6 centímetros, la cabeza va a ser de 1 centímetro más. En este caso, entonces vamos a medir acá. Vamos a hacer una cabeza para este cuerpo. Como se pueden dar cuenta, la cabeza es una forma de goterita y vamos a sacarle las orejas. Teniendo ya nuestra cabeza, vamos a proceder a hacerle los detalles. En este caso, yo voy a hacer este unicornio. Entonces vamos a ponerle estos colores para el capul y lo hacemos utilizando unas tiritas delgadas de cada uno de los colores que quieran ustedes utilizar. Bien, vamos a pegarlas una sobre otra. En este momento están muy largas, pero ya les voy a mostrar qué vamos a hacer. Mientras estas tiritas se nos secan, vamos a ir dibujando el triángulo de las orejas y los ojos. Y para darle forma a este fleco, entonces vamos a hacer lo que hacemos con las cintas. Y escoger el borde de la tijera para enrollarlos. Vamos a pegarlo en el centro. Para ese cuerno vamos a utilizar el foamy plateado. Ponemos justo donde termina el fleco de colores para que lo tape.
y ahora vamos a ensamblar la cabeza aquí, justamente aquí donde empatan o inician las patas. Vamos a ponerle pegamento para fijar la cabeza. Nos falta un último detalle para nuestro unicornio y es la colita, que la vamos a hacer igual que realizamos el perro. Esta vez cortamos las tiras un poquito más largas. Lista la colita, ahora vamos a pegarla. La ubicamos para que nos quede en la parte de atrás. Y tenemos terminado nuestro unicornio. Tenemos entonces nuestro trabajo ya finalizado. Miren qué bien nos quedó, muy colorido, muy tierno. Ya sea para decorar sus espacios, para realizarle un detalle a alguien, saben que siempre pueden poner en práctica toda esa creatividad, todas esas grandes habilidades que ustedes tienen. Y también, cuando quieran, venir aquí al Centro de Bienestar Cultivarte a realizar esta y muchísimas más actividades con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. No se despeguen de Expresa. Matías, ¿tú crees que los televidentes lograron resolver el reto del día de hoy? Yo no sé, pero yo tampoco fui capaz. Bueno, vamos a ver cuál fue la solución. Bueno, entonces empezaremos con el dígito 3 y simplemente escribiremos 33 menos 3, que da un total de 30. Continuamos entonces con el dígito 5 y vamos a multiplicar 5 por 5 y le sumaremos 5. 5 por 5, 25, más 5, nos da 30. Y finalmente vamos a trabajar con el número 6, entonces vamos a multiplicar 6 por 6 y le restaremos 6. 6 por 6, 36, menos 6, igual a 30. Bueno, amiguitos, esperamos que les haya gustado el reto de hoy y vamos a continuar entonces conectados con Exprésate para seguir aprendiendo matemáticas de forma fácil y divertida. Chao, chao. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan votado caja, cabeza, rodillas, pies y se hayan divertido bastante. Nos pueden ver los miércoles a las 6 de la tarde en el Canal 4. Y también en YouTube como Apacibol en vivo. Nos vemos la próxima semana con más de... ¡Exprésate! ¡Chao! ¡Ya! Comienza. ¡Exprésate! Y... ¡Gracias este momento! ¡Ya! ¡Cálmala! ¡Exprésate! Y comiencen, exprésate. Ay, pero no.